Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Enero. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar. Vamos a esperar que se terminen de conectar el resto del equipo. Si ustedes notan, ya estamos, bueno, después de esta, a una sola clase. Y pues estaríamos finalizando el curso de Excel avanzado. El día de ahora y mañana vamos a estar trabajando siempre un formulario, tratándoles de dar ideas o tratándoles de dar argumentos para que puedan tener más creatividad con el tema de los formularios. Cómo poder crear, o sea, qué podemos colocar, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos también crear formularios donde le pongamos el botón buscar, en el caso que queramos buscar algún tipo de información, modificar, eliminar, etcétera, etcétera. Entonces, ya quedaría como tarea propia, ¿verdad? Como investigación propia, ya que, como les digo, los diferentes fuentes, diferentes codificaciones las vamos a encontrar en la parte de la investigación propia que tengamos de las diferentes fuentes videográficas o bibliográficas. Por acá les he mandado la hoja de trabajo. Descárguenla y me validan si ya la tienen a la mano para poderla utilizar. Creo que ya estamos todos. Recibida. Gracias. Bien, vamos a compartir. El día de ahora vamos a trabajar un formulario donde vamos a crear diferentes menús, considerando que el menú que se encuentra acá a la izquierda es como el administrador en este caso, la tabla de parametrización, o sea, es decir, los datos que le vamos a ir agregando para que podamos ir llenando la ficha. Vamos a crear una ficha de empleado donde, de entre los datos que tenemos, tenemos su estatus, ¿verdad? Que si es empleado, perdón, activo o inactivo, el código de empleado, sus nombres y apellidos, departamento de acá podría ser de residencia, dirección, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, profesión y el cargo, ¿verdad? Acá como departamento, le vamos a poner departamento empresarial, decir a qué área de la empresa pertenece. Acá tenemos las tablas principales, por ejemplo, el departamento de los 14 departamentos que tenemos de El Salvador. Esperemos de que no se hagan menos, ¿verdad? O sea, como estamos de moda, que estamos reduciendo la parte geográfica. Esperemos ver que se mantengan los 14. Ustedes pueden ver 15 acá, pero porque tengo un espacio en blanco, como les mostré aquella vez, para que puedan tener la opción de dejarlo en blanco. Tenemos las profesiones. Estamos hablando de las diferentes profesiones que pueden existir en el ámbito universitario. Los departamentos de las empresas, es decir, gerencia, contabilidad, finanzas, y así sucesivamente vamos dejando una serie de
de espacios para poder ir rellenando. Y el cargo funcional. Ahorita solo he colocado gerencias y he colocado algunos puestos, ¿cómo explicarles? De mayor incidencia en la parte empresarial. Entonces, con los formularios, acá tenemos el espacio como poderlos crear, ¿verdad? Ya la creatividad de lo que ustedes le agreguen y de cómo ustedes lo adornen, ya depende de ustedes. Y el objetivo ahora es crear botones que me permitan llegar a las tablas específicas. Y posteriormente a eso, poder regresar al menú principal. Y por último, vamos a crear una ficha donde vamos a construir el formulario en base a esta base de datos. Como les digo, queda como tarea, ¿verdad? Queda como tarea por el tiempo y también por no asustarlos, por no abrumarlos. No caemos en un nivel demasiado profundo de los formularios, porque podríamos crear también en esta ficha de empleados que podamos agregar la fotografía, pero para eso tenemos que apoyarnos con PowerPoint, luego darle un formato específico a la fotografía para que cuando coloquemos el código aparezca la fotografía del empleado. Como les digo, ahí queda ya a discreción de ustedes o interés de ustedes buscar todas esas partes. Hoy podemos encontrar infinidad de información de manera gratuita, la mayoría en las diferentes fuentes que manejamos como Google o más que todo Google y YouTube, ¿verdad? Que son las que manejamos. Entonces, vean, acá yo ya tengo, creo que en la hoja, ustedes comiencen a descubrir, váyanse a la hoja de programador. Acá tienen ya unos módulos y unos módulos de unos macros y tienen el formulario User Form Empleados. Como les digo, la idea es darles ideas cómo lo pueden construir. Por ejemplo, ya los botones tienen aquí arriba, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo colocamos aquí la información. Y vamos a crearlos. Acá, con estos botones que se encuentran acá, lo que vamos a hacer es darle clic a cada uno de ellos. O sea, en un momento lo hemos creado y nos va a llevar a la tabla de parametrización. El objetivo es que podamos modificarlas, agregar datos. Y digamos, acá podríamos usar una especie de bloqueo, ya sea que lo hagamos con la hoja completa o que lo hagamos por medio de validación. Quizás en este caso la parametrización sería bueno que lo hagamos con el bloqueo completo, es decir, dándole lo que en su momento veíamos como bloquear una hoja. Quiero ver dónde es que está la parte esta. Y esto nos va a permitir que no modifiquen la información, ¿verdad? No modifiquen la información. Y luego, un botón que nos permita regresar. Todo esto se hace con macros. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Se hace con macros. Y para que le podamos incrustar el macro, vamos a apoyarnos de botones de los que están en controles de formulario. Y luego el botón principal para llamar la ficha, que va a estar en función de estos datos que tenemos acá. Entonces, vean. Vamos a trabajar el primer botón. El primer botón dice que se llama Departamentos de El Salvador. Lo que vamos a hacer es darle insertar. Aquí en la pestaña de programador, ¿verdad? Vamos a elegir el que dice botón, control de formulario. Le doy clic. Ya más o menos habíamos ocupado este botón. Acá me va a pedir automáticamente si ya le quiere enrolar un macro, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Porque hay que construir el macro, o sea, le voy a dar la idea cómo construir el macro, o sea, lo voy a repetir y le voy a poner un nombre similar para poderlo incrustar. Le doy clic derecho, solo quiero salir de cierta duda, me acuerdo que hemos trabajado con uno de estos. Muy bien. Entonces, le doy modo diseño.
acá le doy clic derecho y le doy formato de control. En formato de control, pues le voy a poner un estándar de, siempre hay que ir mentalmente trabajando con un estándar de tipo de letra, de tamaño, si va a ir en negrita, como para que podamos tener un estándar con lo que trabajamos. Acá le voy a dar 14, si no me cabe, pues lo voy a modificar porque la palabra está bastante larga. Aquí lo he modificado, aquí tengo el color de la fuente y voy a modificar el contenido, ¿sí? El contenido que está acá. Le voy a poner departamentos de El Salvador con su respectivo gentilicio, con su respectivo mayúscula, perdón, nombre propio, ¿verdad? Y el artículo de El Salvador. Este lo puedo alinear con los botones que están aquí. Miren, lo puedo poner acá a la derecha, lo puedo poner acá en centro. Acá, en este caso lo voy a alinear a la derecha y no le voy a reducir el tamaño de letra, porque si ustedes notan acá, lo había dejado con una letra más pequeña para que cupiera dentro del mismo tamaño de los botones, pero creo que también acá se mira presentable, ¿verdad? Acá tenemos la imagen, el macro se lo podemos incrustar tanto al botón como a la imagen que tenemos acá. Ya vamos a probar. Sí, ya vamos a probar. Trabajen esta parte, por favor, trabajen este botón y me validan los que están practicando si llegan a esta situación. Sigue habiendo problemas con la respuesta, puedo entender. Muy bien, me validan lo que están replicando esto cuando lleguen aquí, por favor. Y si no, pues si estamos de oyentes, pues solo avísenme para continuar. Muy bien, entonces vean lo que vamos a hacer con el macro. Me voy a ir a programador, me voy a poner por un lugar más o menos con el clic acá. Acá lo pueden ver que me he colocado en la B2, o sea, me voy a colocar por cualquier cosa. Si se graba, queda cercano a este sector. Solo quiero ver cómo puse el nombre, le puse departamentos. Entonces me voy a quedar en B2, le voy a dar grabar macro. Me pide el nombre del macro, le vamos a poner departamento en plural, ¿verdad? Dos, departamento dos, le vamos a poner para que no se confunda con el macro que ya tienen grabado en esta hoja. Le voy a dar aceptar y le voy a dar clic al botón y luego me voy a ir a la parametrización y en la parametrización le voy a dar clic a las celdas que están vacías según cada tabla. Como en este caso estamos trabajando con la tabla de departamentos, le voy a dar clic acá. Y luego lo detengo. Es decir, estamos practicando, estamos realizando el traslado de, al darle clic en el departamento de El Salvador hacia lo que es en la tabla que tenemos allá, ¿verdad? En teoría esto es para poderlo modificar, le doy grabar y luego le doy clic derecho y le digo que le asigne un macro. Acá voy a elegir el macro que acaba de grabar, que es departamento 2,
y le doy a aceptar. Muy bien, ahora lo voy a probar, le doy departamentos del Salvador, le doy clic y ya me logra llevar hasta acá, ¿verdad? Igual, el menú, regresar al menú, vamos a colocarnos en una celda que quede cercana por cualquier cosa, ¿verdad? Comienzo a grabar, como le hice en la anterior, ¿verdad? Le doy clic, ahorita ya lo tienen grabado, ¿verdad? Solo les explico por un momento dado, le doy clic al menú, regresar al botón, regresar al menú, me ubico en la hoja formularios, le doy clic en la B2, le doy detener y se lo incrusto de la misma manera que lo hice en este botón de aquí. Voy a hacer lo mismo con la imagen, le voy a dar clic acá, le voy a decir que le asigne un macro y le voy a poner departamento 2. Acá le doy aceptar y ya tengo dos formas de ir hacia una de las tablas acá y la otra acá, y ya puedo regresar. Entonces acá he colocado un macro. Si yo lo quiero ver, este macro está dentro de la hoja 4, porque la hoja 4 es la que me está diciendo que es la que tengo aquí con el formulario. Aquí dice, miren, hoja 4 formularios. Y acá tengo los dos. Quiero ver a dónde está. Le voy a dar ver código. Acá tengo el macro, miren. Departamento 2. Acá puedo ver que está instalado en departamento 2. O sea, en el macro este está instalado sobre el botón que tenemos acá, ¿verdad? Muy bien. Trabajen ese macro para ver si lo pueden desarrollar. Y me validan. Construyan ese macro, por favor. A mí me funcionó todo menos asignarle el macro a ese botón de departamentos del Salvador. Lo agarraste de aquí arriba, porque si agarras el de aquí abajo no te va a dar la opción. Ah, ok. Ah, pues eso fue. Agarralo de aquí arriba. Y los mismos errores que ustedes están cometiendo, créanme que los cometí yo también. O sea, cuando preparo la clase, estos de acá no son los mismos, fíjense. Entonces me ha ocurrido lo mismo que Brian, que no le lograba incrustar o montar el macro. Y lo tuve que cambiar. Regálenme un minuto. Solo quiero ir a traer algo. Hoy sí, los días que me toca salir trajeado, donde más calor hace. Muy bien, entonces, ¿lograron correr este macro? Sí. Perfecto. Vamos a realizar la misma operación, solamente que ahora con profesiones, departamento y cargo funcional. Acá nuevamente le doy crear el macro. Crear, perdón, el botón. Aquí me pide si le quiero agregar un macro, ¿verdad? Está compartiendo pantalla. Perfecto, gracias. Les decía que acá he colocado el botón. Automáticamente él busca si le voy a asignar ya un macro. Le digo que cancelar, porque primero lo voy a configurar y de ahí lo voy a construir. Me voy a, como les decía, a formato de control con el clic derecho. Manejo un estándar en toda la información, ¿verdad? Verdana, por ejemplo. Les decía que la letra Verdana es para
para cuestiones como informáticas, le doy 14, tamaño 14, negrita y verdana. Le voy a colocar profesiones. Voy a tratar de duplicar los otros dos botones. Y le voy a poner departamento y cargo funcional. Departamento y cargo funcional. Lo vamos a alinear a la derecha, a la izquierda, perdón. Para que se vea viendo un poquito mejor o presentable. Bueno, quizás se da el gusto también, se puede dar el punto de ponerlo en la parte media, ¿verdad? Acá siempre le doy guardar. Vamos a volver a grabar el macro. Me pongo en B2 por cualquier cosa. Me voy a programador. Voy a ver cómo se llama el macro. Se llama profesiones. Le voy a dar grabar. Acá le voy a poner profesiones 2. Le doy aceptar. Le doy clic aquí. Luego en parametrización y que caiga o que llegue aquí a la G6. Detengo el macro. Le incrusto el macro que acaba de grabar, que es profesiones 2. Le doy aceptar. Le doy guardar. Y lo pruebo. Y ya me logra llegar a esta parte. Luego regresar al menú. Se lo incrusto también a la imagen. Departamento 2. Le doy aceptar. Pruebo. Y ya me permite llegar a la tabla. Hago lo mismo con el departamento. Le doy grabar macro. Permítame, quiero ver, le puse el nombre. El otro es Depart Empresa, se llama Depart Empresa. Le doy grabar Depart Empresa 2. Aceptar. Le doy clic acá. Me voy a parametrización y le doy clic en J6 para que podamos ver los departamentos de las empresas. Le doy detener grabación, regreso al menú, incrusto acá el macro de par empresa 2, igual imagen, le monto el otro de par empresa 2, le doy clic y ya me manda a esta tabla. Esto le doy control G, no nos podríamos complicar, lo podríamos haber hecho con un link. Sí, creo que ya conocen esa parte, ¿verdad? Que por ejemplo, podría poner acá, solo por ejemplo, ¿verdad? Departamento de El Salvador, por ejemplo. Le doy clic derecho y le digo, insertar link. Hay que buscarlo, permítame. Acá, vínculo o link, ¿verdad? Entonces acá le doy clic derecho y le digo vínculo o link. Y acá pues busco a la hoja que quiero que llegue. Le voy a poner acá. Era C6. Acá en parametrización, C6. Le doy a aceptar y acá podría irme. Y ya tiene la misma función. O sea, es como que un macro ya resumido, ¿verdad? Pero la idea es comenzar a usar lo que es el tema de macro. O sea, nos lleva como ejercicio. Entonces acá ya tenemos el del departamento. Vamos a crear el de cargo funcional, que le vamos a poner cargo funcional 2. Nuevamente grabo. Le pongo el nombre cargo funcional número 2. Y le doy a aceptar. Ya está grabando. Le doy clic acá.
le voy a parametrización y le digo que me lo deje acá. Miren, acá posicionado. Le doy detener grabación. Regreso y acá le doy clic derecho. Le monto el macro. Cargo funcional 2, tanto al botón como a la imagen. Y ya puedo trabajar el menú para corregir las tablas, ¿sí? Trabajen estos botones, esperaría yo que no les dé problema, no se olviden de guardar, porque fíjense que sucede algo bien raro. Cuando son macros, cuando uno cierra la hoja, no le advierte a uno que no ha grabado, sino que de una sola vez se cierra. Entonces a veces se le va la pizcucha a uno, como dicen, ¿verdad? Y pierde uno el macro. Y lo más triste es cuando has creado un macro bien grande, o bien largo, como el que creamos el ejercicio pasado, que solo para comentar aquí, ¿verdad? En plática de almuerzo, no me grabó el macro. Entonces me va a tocar volverlo a hacer. Ok. Trabajen estos macros mientras tomo la lista y le damos seguimiento a la parte de la plataforma. Ya habíamos corregido unas ciertas situaciones, por ahí me han estado reportando, gracias por la información, me han estado respondiendo de manera rápida también los agentes de soporte. Creo que a nivel de unidad número 3, todos estamos al 100%, solamente sigamos avanzando con la unidad número 4. Aquí van a elaborar también un evaluado final, o sea, un acumulativo. Acá algunos ya tienen el 100, que Berenice, por ejemplo, Brian, Francisco y Rafa, que ya tienen el 100%. El resto trate de llegar entre hoy y mañana. Y como les digo, nos despedimos sin alguna deuda o sin ningún pendiente. Entonces, tratemos de avanzar en esta parte que con esto van a ver qué rápido vamos a poder gestionar el tema de los diplomas. Voy a pasar la lista. En la mayoría hemos estado cumpliendo, vean. Acá solo Francisco y Raquel que tienen un poco baja la asistencia, pero esperaría yo que no faltando estos 2 días que faltan, más el tiempo, o sea, deben de estar conectados los 60 minutos para que puedan llegar al porcentaje mínimo que es arriba del 80, es arriba del, aquí tiene que estar un indicador arriba del 75, si no me equivoco, para que logren llegar a esta parte y les puedan dar el diploma, ¿verdad? Solamente lo menciono para que puedan considerar. Ana Hilda Noemí. Presente. Gracias. Berenice Josefina. Presente, ingeniero. Gracias. Brian Estefan Madrid. Presente. Gracias. Carolina Amalia Salinas. Amalia Rosa. No está hoy, ¿verdad? No la veo, si no me la reportan. Fernando José. Listo, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Auceda Peraza. Presente. Gracias. Francisco Javier Cornejo. Presente. Gracias. Ileana Priscila. Gracias. Rafael Humberto. Presente. Gracias. Raquel Abigail. Presente. Gracias. René Adalberto Gómez. Hola, ingeniero. Disculpe, fíjese que se me desconectó la cuenta y por eso estoy aquí con el licenciado Fernando, por si me puede poner presente. Soy Amalia Salinas. Vaya, pero necesito que te conectes porque si no es no tener los minutos. Vaya, ahorita me voy a la laptop, es que estaba con el celular. Si no, es el celular, ¿verdad? Ajá, correcto. Sí. Ok, porque si no,
no te va a contar los minutos. Cindia Marisol. Presente. Gracias. Susana Marlene. Presente. Y don Wilfredo, ¿verdad? Por... Ok. Sí. Acá también. Ayer no le había colocado la asistencia. Vamos a ver. Muy bien. Estamos bien, como les digo. Solo traten de conectarse los minutos, porque si no les va a afectar en esta parte. Bien, ¿cómo van con esto? ¿Le logró correr? Sí, sí funciona. Okay. Ahora vamos a crear el botón para que llame al formulario, pero antes de eso vamos a ir a escudriñar un poquito los formularios. Me voy a ir a Visual Basic. Luego le voy a dar User Form Empleados. Y vamos a hacer una situación para que puedan practicar y a la vez tengan el formulario ya correcto. Vamos a crear un formulario nuevo para que ustedes puedan comprender cómo hacer este tipo de ribetes o algo por el estilo. Ya que, ¿cómo decirles? Es un poquito complicado. Bueno, si quieren, mejor, como ya tenemos creado el user for empleados, vamos a trabajar sobre este, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre este para que no estemos creando más. Porque lo que les quiero destacar es lo siguiente. Miren, a medida vamos haciendo más formularios, más macros y las diferentes funciones de los formularios, llega un momento de que los botones toman el nombre. O sea, puede haber varios botones o formularios que tengan el mismo nombre del botón. Entonces, yo les decía que yo no los personalizo mucho, pero quizás porque no me había topado todavía que podría tener hasta varios formularios en una misma hoja, ¿verdad? O sea que digamos que cuando ustedes tienen macros o tienen formularios o aplicaciones con VBA, se les acumula toda en esta página de acá, la tengan abierta o no la tengan abierta. No es que tengan un form o un macro solo por hoja, es decir, que solo voy a ver lo que he creado en esta hoja de acá, sino que se les va acumulando todo. Partiendo de eso, como en esta hoja de programador están todos los macros que han creado, miren, aquí están los macros que yo creé para preparar la clase y lo que hemos creado ahorita, más todos los formularios que hemos venido creando. Entonces se me acumula todo. Lo que sucede es que si yo le dejo a un botón, no le cambio nombre, ¿verdad? Y a medida lo vaya creando, él toma, por ejemplo, si el día de ayer creé un botón, le pone Button One, por ejemplo. Pero si al siguiente día yo creo un nuevo formulario y le creo con el mismo tipo de botón, le va a poner Borrow One siempre. Y el macro o la sintaxis que le pongamos al botón, digamos Borrow One, que se llama lo mismo, o sea, va a ir a caer siempre en el mismo botón. Entonces, por eso es que para que haya una diferenciación de botones, creo que corrigiendo, ¿verdad? Y recomendando y haciendo una recomendación. Acuérdense que así se maneja el tema de las oportunidades de mejora. Vayan colocándole un nombre distinto a los botones para que lo puedan identificar al momento de estar programando o al momento de estarlo llamando. Por ejemplo, se me ocurría ponerle, aquí le puse guardar. Pero podríamos tomar un estándar que se ponga las iniciales del formulario. Por ejemplo, si le voy a poner primer user form empleado, le puedo poner UFE, que hace referencia al nombre del formulario, y ahí le pongo la acción o lo que pueda representar el botón. Por ejemplo, UFE guardar, por ejemplo. Ya estoy claro que ese botón guardar pertenece al formulario USF.
Y así lo voy relacionando, ¿verdad? Formulario botón, porque se les va a repetir. Entonces vamos a crear el botón para llamar el formulario. En esto sí vamos a ocupar los controles active. Ya no vamos a ocupar control de formulario, sino que controles active. Acá tengo un command button. Este, si ustedes notan, se viene a modificar dentro de la hoja de programador. Y este no, este queda como dentro de la misma hoja de Excel. Entonces yo le doy acá propiedades y acá me lo permite, vean, corregirlo, ¿verdad? Corregirlo. Le voy a poner un color negro. Le voy a poner acá formulario para rellenar ficha de empleados. Voy a ocupar siempre la letra de color blanco y le voy a poner que tenga negrita, que sea verdana y tamaño 16, ¿verdad? Lo voy trabajando en un estándar. Le doy a aceptar. Sí, acá lo tengo. Lo voy a agrandar un poco. Vean, si ustedes notan, este no se acomoda como se acomoda este. Miren, vamos a ver si me lo permite acá. No me permiten. Entonces tengo que reducir el tamaño de la fuente. Se lo voy a colocar a 14. Todavía está muy grande. Sigue estando muy grande. Y ahora acá lo tengo, ¿verdad? Entonces acá ya le he colocado las características del botón. Quiero ver qué más le puedo poner aquí. Esta línea del centro. Este es para una picture. Bien. Entonces, acá, para llamar el botón, ¿verdad? Aquí tenemos los comandos. Voy a ocupar el comando show. Me traigo este comando. Como les digo, miren, el botón que estoy trabajando ya tiene el mismo nombre. Entonces, en propiedades, le voy a poner, vamos a ver este nombre, le voy a poner que se llama, le vamos a poner USFE, o sea que hace referencia a ese formulario, y le podemos poner llamarle, vamos a poner. Lo copio acá en el nombre, para que no tenga problemas acá, le voy a poner el nombre a este botón y le doy guardar. Y acá, miren, acá tengo que estar seguro con lo que voy a jalar. Miren, porque acá tengo sobre la worksheet o sobre el botón que lo he llamado de esta forma. USF llamar. Y aquí me está diciendo private sub USF llamar. Aquí está codificando sobre el botón 12. Aquí está codificando sobre el botón 1. Es lo que les decía. Si ustedes no le cambian el nombre y
en una hoja aparte crean un nuevo botón, a todo le va a poner Command Button 1. Pero ustedes en su momento no van a identificar a qué formulario o a qué hoja está haciendo referencia ese botón. Entonces, por eso es bueno cambiar, por eso les decido que corrijo y cambio, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner USF llamar. Voy a ir a traer el comando. El comando comienza con un private sub. Entonces, lo que voy a copiar nada más es esto. Y acá, en vez de que diga form P, le voy a poner vamos a ver cómo se llama este. Se llama acá, miren, primer ejemplo. Acá me agregó los espacios. Le doy grabar y lo corro. Ah, no, perdón, no era ese, ¿verdad? Era este. User form empleados. Pero ya vieron que está corriendo, ¿verdad? Ya vieron que está corriendo. No es acá, sino que es user form empleados. La instrucción sencilla, ¿verdad? Para llamar el formulario. Entonces acá, tengo que darle clic aquí, grabo. Ya lo está llamando, miren, ya lo está llamando. Lo puedo ver desde la hoja. Le doy clic acá y ya lo tengo. Entonces, codifiquemos este para que se lo pueda llamar. Como les decía, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al botón le ponemos USF llamar y con eso sabemos que este botón es el llamado del formulario que se llama User Form Empleados, o sea, USF llamar. Y acá le ponemos cargar User Form Empleados, User Form Empleados Show, o sea, que lo muestre, o sea, que lo cargue y que lo muestre. Trabaje en ese macro y lo corre. Traten de codificarlo y lo corren para que seamos, o sea, esos son los macros y los BBA más sencillos que podemos tener. Ya hemos creado el primer apartado. ¿Me validan cuando lo hayan trabajado? Muy bien, ya está registrada. Muy bien, ¿le logró correr? Sí. Bien. Bueno, entonces acá hemos hecho el ambiente en Excel. Vamos a hacer ahora el ambiente en el macro. Y vean, me voy a User for Empleados. Acá tenemos esta parte. Acá vamos a hacer unos botones y los vamos a borrar. Por ejemplo, vean. Acá me voy a ir era Textbox. Sí, es el
El botón text box lo podemos ocupar para poderlo poner como fondo. Acá ustedes eligen el color que le puedan dar, ¿verdad? Que les guste, que les guste. Voy a poner algo así representativo para que se pueda ver. Y luego le podemos poner un botón de command button. Pero lo que les quiero mostrar es de que muchas veces, por ejemplo, vamos a ver este, me queda oculto. Sí, me queda oculto. Vamos a ver esta parte. Voy a abrir otro. Vean, ahí me quedó oculto, ¿verdad? Lo que hay que hacer aquí es, si en dado caso se le llega a ese, a esa situación, es, por ejemplo, darle a este clic derecho y darle Bring Forward. Y a este le damos clic derecho, Send Backward. Y con esto ya no tendría que ocultárseles en esa parte de ahí. Entonces sería bueno que lo intenten, porque a veces uno está rellenando y no logra hacer que el botón quede al frente. También, pues, como les digo, pueden ponerle los colores y los estilos que ustedes quieren. Vamos a ver, por ejemplo, voy a borrar estos botones y voy a ver si puedo colocarle una imagen. Acá tengo esto, me voy a ir, miren acá, le doy clic al text box. Y acá donde dice, vamos a intentarlo, donde dice, porque no todos tienen la misma opción. No, no tiene la opción. Aquí encontré otra que se llama Scroll Bar. Quería colocarle una imagen de fondo para poder darle un poquito de presentación. Pero no, si ustedes notan acá, no dice Picture. Vamos a probar otra parte. Y lo que voy a hacer es colocarle la opción Pictures. Y así fuera, no me interesaría este background, sino que directamente en la Pictures. Y en la Pictures que voy a tomar, me voy acá, tomo una, por ejemplo, esta. Pero es muy pequeña. Acá tengo esta Pictures. Y vamos a ver si me agarra los botones. Command button. Ok, así, miren. Ok, aquí está. Entonces acá, o las label, por ejemplo, puedo construir ya lo que necesito rellenar. Le doy guardar. Y son como, digamos, ideas que ustedes pueden tener para poder configurar. Entonces acá vamos a configurar primero con la base de datos, ¿verdad? Son 11 viñetas. Son status. Quiero ver. En el tema de departamento va a ser una lista. Va a cambiar a Combox. En el tema de profesión y departamento empresarial. Entonces ahorita vamos a hacer 4. Vamos a poner acá
status. Vamos a darle un tipo de botón representativo. Vamos a darle Verdana. Negrita 16. Y font. ¿Dónde está font? Acá. Color blanco. Le voy a decir que lo alinee centrado. Acá en Text Align. Acá está centrado. Y le voy a poner algún efecto. Algún efecto. Acá dice Special Effect. Que le diga Sunken. O sea, que se vea como que fuera incrustado. Sí, le voy a poner el text box donde vamos a escribir. Acá. Tendríamos que hacerlo 4 veces, ¿verdad? Ten cuidado que me está agarrando la fotografía. Mira. Solo quiero este y este. Pero al hacer eso me da la fotografía. Tengo que hacerlo individual. Se comporta bien caprichoso a veces Excel. Entonces acá le voy a poner nombre. Ah, no, código. Código. Acá le voy a poner nombre. Nombres en plural. Y acá le voy a poner apellidos. Le voy a poner el text box. Por ejemplo, aquí ya creé los primeros 4. Quiero ver. Podríamos hacerlo así, miren. Autosize. Acá. Autosize acá. Bien. Entonces acá podríamos construir. El formulario de esta forma. Y para que podamos variar su y el tema de apellidos. Acá podemos poner otro text box, que aquí sería la fotografía. Esto me hubiera servido mucho cuando teníamos el control de una
división que se llamaba máquina. Y acá lo pueden ver. Entonces, es necesario terminar de llenar el formulario para que después podamos codificar mañana los botones de ahí arriba, ¿verdad? Ya les voy a dejar en la hoja que les mande mañana, les voy a dejar ya los códigos para copiar y pegar, siempre y cuando respeten donde se inicializa la celda o el rango. Entonces acá luego vamos a crear el departamento. Con el departamento lo que vamos a hacer es colocarle una lista, porque es el departamento de, bueno, en este caso el departamento de residencia, ¿verdad? Pero acá le vamos a colocar un combox. Este, ¿verdad? Para que podamos elegir el departamento. O sea, aquí nos va a salir los diferentes departamentos que tenemos allá, que son 14. Con esto, la dirección, que no deja de ser, bueno, sería un dato aquí, ¿verdad? Sería un dato. Tendríamos que darle el orden, ¿verdad? Ahorita si lo movemos después se nos va a desconfigurar, pero sería darle nombre, apellido, dirección. O sea, primero los datos personales de la persona o del empleado y luego los datos personales ya contratados en la empresa. O sea, dirección tendría que ir después de apellido, pero si lo muevo, cuando comience a codificar me va a caer la información en un lado que no es. O sea, mejor dejémoslo así. Ya ustedes le dan el respectivo lógica a esto. Acá le voy a poner dirección. Vean, hoy sí me permitió copiar solo los. Ahorita lo vamos a hacer según el orden. ¿Qué le pasa a esto? Según el orden que tenemos la tabla. Acá le voy a dar un poquito más de campo porque la dirección puede ser larga. Luego, fecha de nacimiento y fecha de ingreso. Acá fecha de ingreso. Luego por acá. Sería profesión. Departamento empresarial y cargo, pero profesión, como tenemos una lista por allá, le puedo copiar esto. Profesión. Y el otro sería
Departamento Empresarial y Cargo. Muy bien, con esta estructura, se los voy a mandar al WhatsApp para que lo puedan terminar con esta estructura para que mañana podamos solo venir a codificar los botones. Mañana es la última clase. Vamos a llenar una serie de encuestas. Y nos tendría que correr. Y lo tenemos de esta forma. Entonces, le voy a hacer una imagen porque ya estamos sobre la hora. Y terminen de hacer el formulario con este mismo diseño. Le damos guardar y mañana solo lo vamos a codificar. Vean acá, podemos mejorar la imagen. Está un poquito movida. Le damos guardar y con esto vamos a trabajar esta parte. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana ya para terminar el curso. El día de mañana vamos a poner los botones. Y procederemos pues a darle finalización al curso. Pasen una feliz tarde. Gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes, adiós. Buenas tardes, primero. Buenas tardes.